El ron cubano se caracteriza por un aroma intenso, persistente, con una nota dulce proveniente de la evolución de un aguardiente añejado de mieles de caña. Es significativa la ausencia del ron cubano en el mercado norteamericano. Un mercado mayoritario, potente. El ron cubano está presente en muchos, muchos países, hacia culturas que están bien distantes de la nuestra, y aún así ha sido aceptado. Entonces sería muy, muy beneficioso para el desarrollo cultural de ambos pueblos que el ron cubano pudiera comercializarse en Estados Unidos. Hoy hay limitaciones, como en casi todas las esferas de nuestro país, por el proceso de entrada de materias primas, por el proceso de adquisición de elementos técnicos importantes, por no propiciar el intercambio científico-técnico de tanto que lleva el ron cubano, por el no poder participar en intercambios culturales, en eventos internacionales, en cuestiones asociadas a todo lo que tiene que ver con este mundo tan complejo. Es muy fabuloso que todas las compañías del mundo pudieran colaborar para que este bloqueo injusto que hoy recibimos como país, pues específicamente en el mundo del ron, pudiera abrir una ventana de intercambio de toda índole entre ambos países. Millones de dólares se contabilizan las pérdidas que entre abril de 2019 y marzo de 2020 causó el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. El número todavía no abarca el impacto durante el último año de pandemia y crisis económica. Sin embargo, existen otros daños imposibles de cuantificar. Por ejemplo, ¿cómo incide el bloqueo en la mujer cubana, quienes sostienen la pequeña y gran economía? Sigue a nuestro enlace sobre el tema. Abrimos ventanas informativas en esta emisión. Accesible en la plataforma de YouTube, un documental de las realizadoras cubanas Lisette Vila e Ingrid León presenta la entereza, la capacidad de sobreponerse y salir con fortalezas, levantarse y saber recomenzar de las mujeres cubanas. Mujeres, resiliencia, derechos a la vida, del proyecto Palomas. Es un documento cinematográfico que dibuja la cotidianidad de las cubanas ante la persistencia durante 6 décadas del bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Bloqueo no equivale solo a control. Remite también a cerco, encierro, asedio, aislamiento, obstáculo, limitación, impedimento. Desde Kennedy hasta Trump, 11 presidentes han ocupado la silla del Oficina Oval en Estados Unidos con el mandato de aislar y bloquear el normal desarrollo de nuestra nación. Buscar la solución para el fracaso escolar en las zonas rurales donde no había ni grado preescolar ni círculo infantil. ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar trabajando, haciendo diagnósticos para todo un país, utilizando tecnologías que van quedando en desuso en los países desarrollados? Las cubanas hemos tenido que lidiar con carencias de todo tipo. Sobrevivimos. Cuando reciben en el exterior un violín para arreglar, quitan las cuerdas, pero todavía están buenas. Entonces las van poniendo en una caja que ayer nadie quiere en el primer mundo, pero a nosotros sí nos sirve en nuestro tercer glorioso mundo. Cuando yo estaba en la edad escolar, yo entrené muchas veces descalza. En primer lugar, no tenía los tenis adecuados como para dar a todos los niños, cada vez que se nos rompía, un par de tenis para entrenar.
es trampa, presión, coerción y persecución, es freno y mucho más. Cuba lo sabe desde casi 6 décadas y nosotras, las mujeres, también. Recientemente, amigos y simpatizantes de la Revolución Cubana de todo el mundo compartieron a través de las redes sociales el encuentro virtual Guerra Mediática contra Cuba, un espacio de denuncia sobre los daños que causa la unilateral medida del gobierno de Estados Unidos contra el país, recrudecida con más de 240 sanciones durante la administración de Donald Trump. Organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también se expusieron los efectos de esta política en la familia cubana, con un mayor peso sobre el desempeño de la mujer. Y nosotras tenemos argumentos para demostrar al mundo por qué hablamos con tanta certeza de que el bloqueo en más de 60 años ha afectado a la familia y a la mujer cubana. Y quiero empezar por acá. Nosotros tenemos dentro de las federadas cubanas, hay un grupo de trabajadoras por cuenta propia. Estamos hablando que el 36% de los trabajadores por cuenta propia son mujeres y se vieron afectados con esta política de bloqueo genocida cuando se sustituyó la entrada y se prohibió la entrada de los cruceros a Cuba. Esa entrada de los cruceros a Cuba impidió que esas personas que tenían su patente organizada, sobre todo en paladares, en casas de renta, o que también tenían la posibilidad de trabajar por cuenta propia en diferentes lugares, tuvieron que no tenían la posibilidad de poder transmitir, de poder vender sus productos, y eso afectó a la economía familiar. Soy parte de una familia cubana, también tengo hijos, tengo esposo y también me veo afectada directamente como cubana con todas esas medidas de la administración Trump. No solo la inmensa mayoría de los países del mundo condenan año tras año en la Asamblea General de Naciones Unidas el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Personalidades y organizaciones de todo el mundo también expresan su rechazo. Es el caso de Oxfam, una organización no gubernamental que se define como un movimiento global formado por personas que trabajan para combatir la desigualdad, la pobreza y la injusticia. A propósito, se une a esta emisión de Enlace Cuba su representante en La Habana, Elena Gentili. Bienvenida al programa, Elena. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Elena, su organización tiene presencia en Cuba desde los años 1990. A través del tiempo, ¿qué opinión tienen respecto al impacto del bloqueo en el país? Bueno, Oxfam está presente en el país exactamente desde 1993 y ha apoyado varios proyectos a lo largo de la isla, en todas las provincias y en varios municipios. Los proyectos que se han acompañado, gracias al apoyo de todas las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, como también los actores locales de los territorios, sobre todo se han enfocado en la producción local de alimentos, en las respuestas frente a los efectos del cambio climático y a un incremento de la capacidad de resiliencia del pueblo cubano y de las comunidades más expuestas a vulnerabilidades. Sobre todo en relación a los efectos del cambio climático, Oxfam ha apoyado en las respuestas, ¿no?, de Cuba, por ejemplo, a los varios lamentables huracanes, pero también en el tornado de 2019, como ahora, por ejemplo, en el último año con la pandemia del COVID-19. Por la cercanía que hemos tenido a lo largo de todos estos años, casi 30 años de presencia en el país, tenemos claras las afectaciones de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba, que realmente obstaculizan los objetivos de desarrollo sostenible del país, aunque con los esfuerzos del proyecto cubano de garantizar el acceso universal a todas las personas en varios ámbitos, en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, pero realmente hemos valorado cómo las dificultades en acceder a bienes primarios, a nuevas tecnologías, al acceso simplificado de un país tan cercano como Estados Unidos ha implicado un incremento en las inversiones, de los costes para garantizar esos derechos a la población cubana, a las mujeres y a los hombres cubanos.
Por eso realmente creo que como Oxfam tenemos mucha claridad de cómo sea necesario quitar estas medidas cuanto antes. Elena, Oxfam está vinculado también a varios proyectos que promueven el empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo incide el bloqueo, digamos, en estos objetivos de la organización? Cierto. No solamente, como decía antes, las dificultades en general para las organizaciones internacionales como Oxfam de acceder nosotras mismas a todas las operaciones de importaciones de bienes, por ejemplo, las transacciones financieras, no es únicamente para el gobierno cubano, como también para las organizaciones internacionales que quieren apoyar las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil cubana. También nosotros estamos encontrando esas dificultades en lo general. En el quehacer de Oxfam a nivel internacional, la Confederación privilegia y tiene en su foco principal los derechos de las mujeres. Y el programa en Cuba igualmente también. Todas las acciones, las iniciativas, los proyectos que acompañamos lo hacemos, por ejemplo, con la Federación de las Mujeres Cubanas aquí en Cuba para garantizar el disfrute de los derechos de las mujeres y el empoderamiento en todos los sectores. Sabemos perfectamente que las mujeres tienen un papel aquí en Cuba impresionante en varios sectores de la sociedad, en la educación, en la salud. ¿Cómo entonces el bloqueo ha impactado en el desarrollo y en lograr los objetivos de esos proyectos de Oxfam, acompañado y ejecutado por las copartes locales? Un ejemplo puede ser el cuidado. Las mujeres, por una cultura machista, tienen la sobrecarga, además de su trabajo, su labor profesional, de garantizar la educación de los niños, la alimentación de la familia y los cuidados de las personas mayores, no solamente de los niños. Y esto le dificulta también poder participar a algunos proyectos, a algunas iniciativas y a sus propias actividades económicas. Claro que el desabastecimiento de cualquier producto a nivel local implica un mayor esfuerzo por las mujeres de lograr garantizar esos bienes y necesidades a nivel del hogar, como también en sus actividades. Es un tiempo mucho mayor que le deben dedicar. Si no estuviera el bloqueo, sería mucho más sencillo también para ellas y principalmente para ellas. ¿A su criterio se trata de daños o prejuicios solamente de carácter económico? Absolutamente no. Acabamos de mencionar cómo las mujeres se ven aún más afectadas. Las mujeres y, sinceramente, las mujeres diversas. Trabajamos con comunidades diferentes, como la de LGBTQA, y también ellas, estas mujeres, se ven principalmente afectadas. 60 años significa muchas generaciones. Es un cambio, entonces, a nivel estructural de la sociedad del país. Muchos jóvenes que se han visto impedir la realización de sus propios sueños han emigrado. Es como una presión también psicológica constante que las mujeres, principalmente, que la juventud en general, se ven deber enfrentar desde casi seis décadas. Entonces, los impactos económicos ciertamente tienen a cascadas diferentes consecuencias, pero no lo limitaría a un daño económico. Realmente es el principal, pero a partir de ahí tenemos varios impactos a nivel de sociedad. Elena, le propongo hacer una pequeña pausa en nuestro diálogo para poder abrir más ventanas informativas en Enlace Cuba. Quédese con nosotros. Demostramos una vez más que vivir es resistir, crear y con ello la sencillez de la grandeza. Hemos desarrollado una resistencia que es épica, una resistencia que se confunde con la leyenda. No nos pueden entender porque tuvieran que vivirnos, tuvieran que atravesar todas las circunstancias por las que pasamos todos los días para poder interpretarnos. Hacemos de todo para que nuestro concierto no se afecte. Y eso es una filosofía que incluso me lo han comentado, que como nosotros siempre tenemos variantes para buscar ir de A para B. Ese segmento A a B no es lineal para nosotros.
y es una filosofía de vida, una filosofía de la supervivencia, y la verdad que nos ha dado resultados. La aurora misma murmura un reino de luz y de color, de espacios no habidos, de tiempos poblados por un no se sabe qué. Con el programa Educa a tu Hijo empezamos porque no había grado preescolar para los niños de zonas rurales y se empezó a implementar en el periodo especial en el 92. En los Juegos Paralímpicos de Beijing tuve una lesión. En ese momento no pude alcanzar la medalla que tanto añoraba y eso me afectó mucho, pero también me ayudó bastante. A partir de ahí yo fui más responsable, más disciplinada, más perseverante y creo que a partir de ahí mi camino fue diferente. Herederas del anhelo permanente de libertad, hijas de la madre Ceiba y de la distinción de la Palma Real, invitamos día a día a mantener la esperanza creadora. A la una, a las dos y a las tres. ¡Felicidades! Al intervenir en el primer periodo ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, la embajadora Ana Silvia Rodríguez Abascal, representante permanente adjunta de Cuba ante Naciones Unidas, afirmó que, sin embargo, la nación caribeña avanza en materia de igualdad de género. Revisemos algunos datos presentados ante el organismo internacional. Cuba ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a cantidad de representación de mujeres en el Parlamento. El 53,22% de los miembros de la Asamblea Nacional son cubanas y ocupan dos de los tres cargos más altos de este órgano. Ellas constituyen el 49% de la fuerza laboral en el sector estatal civil. Representan más del 60% de los graduados de educación superior y constituyen el 53% de los que trabajan en el sector científico y el 48% de los científicos e investigadores, entre otros indicadores significativos. La embajadora afirmó que Cuba seguirá apoyando los esfuerzos de ONU Mujeres y la comunidad internacional para responder y recuperarse de la pandemia de una manera que construya un mundo justo para todos, mujeres y niñas incluidas. Solo a través del multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad se podrá avanzar en un mundo con una perspectiva de género inclusiva y donde las crisis socioeconómicas no continúen afectando más a mujeres y niñas, afirmó la representante cubana. Desde el Centro de Prensa Internacional retomamos nuestro diálogo con la representante de Oxfam en Cuba, Elena Gentili. Elena, Oxfam está vinculado a varios proyectos que trabajan directamente con mujeres que viven en áreas rurales. ¿Cómo considera, cómo evalúa el impacto de esta medida coercitiva, de esta política coercitiva sobre estas mujeres precisamente? ¿Representa una mayor carga? Absolutamente sí. Bueno, sabemos que el sector de la agricultura es entre los sectores más golpeados por el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, por varias razones, por la falta de acceso a tecnologías y a insumos necesarios por la producción local de alimentos. Bueno, Oxfam ha apoyado el sector de la agricultura también a través de la elaboración y el desarrollo de la estrategia de género de la agricultura, de las copartes con las cuales trabajamos. Y esto ha apoyado entonces a enfocar los proyectos en incrementar el empoderamiento, la participación de las mujeres rurales en las actividades productivas de este sector. Lamentablemente, las mujeres, como decía antes, tienen también otros cargos, ¿no? Los cargos de cuidado, y esto influye también en las áreas rurales, tal vez aún más, donde hay menos acceso, por ejemplo, a algunos servicios, como por ejemplo los círculos infantiles, que son, representan el 2.3% de los círculos a nivel nacional. Y esto implica una mayor labor por parte de las mujeres en las áreas rurales. Dicho eso, las mujeres rurales también juegan un papel muy importante en las cooperativas y en la producción de alimentos con enfoque agroecológico, que son los que principalmente apoyamos a través de nuestros proyectos. Para darle un ejemplo, a través de un proyecto, APOCOP,
financiado por COSUDE, la cooperación suiza, y liderado por la ANAP. Trabajamos en varias provincias, en varios municipios, hoy en día en 17 municipios. En una cooperativa de las provincias de Las Tunas, esta cooperativa es liderada por una mujer y en estos días se están preparando a la exportación de varios productos. Lamentablemente por el bloqueo se ven limitadas la exportación en el país tan cercano que pudiera incrementar sus ingresos, como darle un ejemplo. O otra vez, lograr importar y tener accesos a insumos agrícolas a menor costo y con menos dificultades. Sabemos también que, como le decía al principio, las mujeres viven todavía una forma de desigualdades en términos, las mujeres rurales sobre todo, en términos de acceso a las producciones, acceso a actividades en el campo rural, por varias razones, como le decía, sobre todo eso, la sobrecarga de trabajo, aún más en esta temporada de pandemia. Por eso que junto con CARE, en un proyecto apoyado por la Embajada y el Gobierno de Canadá, estamos trabajando en una campaña que se lanzó hace pocos días, liderada por el Instituto del Suelo, Soy Todas, una campaña que pretende y quiere visibilizar el aporte de las mujeres en este sector. Creo que esos son apoyos que las organizaciones internacionales y Oxfam puede aportar al país en sus esfuerzos de mejorar las condiciones, el empoderamiento y el acceso a actividades y a nuevos empleos que lamentablemente se ven obstaculizadas por esas políticas coercitivas. A propósito, Elena, incluso usted ya lo mencionaba, porque es que ha sido ampliamente divulgado, Oxfam también se ha sumado a esta divulgación, cómo el gobierno de los Estados Unidos ha aumentado el número de sanciones a Cuba durante esta etapa de pandemia. ¿Qué evaluación tiene la organización respecto a esto? Ese periodo fue fuerte a nivel internacional, a nivel global y en Cuba también. Aunque Cuba haya respondido a esta pandemia de forma excepcional, realmente lo digo como extranjera, además de representante de Oxfam, para garantizar el acceso a los medicamentos a toda su población, eso fue un esfuerzo más. Otra vez, las inversiones necesarias para el gobierno cubano para garantizar el acceso universal de todos sus pueblos a los medicamentos, y no solamente a los medicamentos, se ha visto limitado por estas medidas coercitivas. Como mencionaba justamente, Oxfam ha apoyado a varias instituciones a nivel del país para apoyar estas respuestas. La ha apoyado a través de varios donativos puntuales y también de la redirección de algunos de los programas, gracias también a la flexibilidad de algunos donantes, en, de un lado, sensibilizar aún más la población a través de campañas comunicativas como Ponte Alerta ante COVID-19 para tener una respuesta inclusiva a las necesidades diferenciadas, pero también a través del apoyo de importaciones de insumos necesarios por la labor en los laboratorios. Otra situación que ha impuesto la COVID-19 fue la de limitar la posibilidad de producir medicamentos, pero también obstaculizó la producción de la vacuna. Cuba es un país que está produciendo su propia vacuna para garantizar un acceso universal. Lo hemos dicho a nivel internacional, hace pocos meses se publicó un informe, El virus de las desigualdades, en lo que llamamos a todos los gobiernos de enfrentar las casas farmacéuticas para garantizar el acceso universal a la vacuna. Bueno, también denunciamos la situación aquí en Cuba y queremos realmente que sea una posibilidad para Cuba no solamente terminar el ensayo y poder garantizar a toda su población, pero que también pueda en su objetivo de exportar la vacuna afuera de sus confines para apoyar a nivel global una respuesta global que tiene que ser global. Y de acuerdo a su experiencia en el país, ¿qué acciones considera válidas denunciar o contrarrestar en cuanto a la incidencia del bloqueo económico a Cuba? Muchas. En general, valoramos que la medida coercitiva, el bloqueo en Cuba, obstaculice el disfrute de los derechos humanos de toda su población. Es una política hegemónica.
Y también creo que después de casi 60 años ha demostrado que es una política errada. Por eso Oxfam ha decidido de publicar a partir de un estudio y una investigación elaborada por el CIEM aquí en Cuba, un producto, un informe estilo Oxfam sobre los impactos diferenciados del bloqueo hacia Cuba y sobre todo con un enfoque en las mujeres diversas. Como Oxfam y como comunidad internacional tenemos el deber de posicionarnos y de denunciar esas políticas injustas hacia Cuba. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por haber aceptado nuestra invitación en Enlace Cuba. Muchísimas gracias a ustedes. No ha bastado con soportar y sortear murallas. Nos adaptamos positivamente a situaciones hostiles. Llevo muchos años siendo la líder en mi categoría, en varios eventos internacionales. Me imagino que haya muchas atletas que tienen muchas ganas de ganarme, pero bueno. Sobreponerse y tratar de levantar un país ha sido la fórmula defensiva de esta isla y sus mujeres, que en un escenario tan complejo, desplegamos todo tipo de estrategias para avanzar y crecer. Porque nosotros con nuestros propios medios, con sistemas ya obsoletos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir inventando para poder seguir viviendo y sobreviviendo en nuestra querida Cuba. Sobreponerse a las dificultades que hay muchas, pero también hay otras bondades. Pero siempre tuve aquello, ¿no? Del patriotismo. Resistir sigue siendo parte esencial de nuestro ascenso al poder. Yo siento un enorme compromiso por mi trabajo, siento una enorme motivación profesional, tengo una capacidad de resistencia extraordinaria, creo yo, para sobreponerme a los problemas y desafiarlos e investigar en estas circunstancias. Somos celebradoras de la vida, aprendimos a disfrutar la verdadera calma, que es la conquistada sobre una misma. Numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes durante los últimos 2 años y aún continúan vigentes. Ningún ciudadano o sector de la economía cubana escapa de las afectaciones derivadas del bloqueo. Hoy le mostramos cómo impacta y entorpece el desarrollo de la mujer cubana. Dejamos los contenidos compartidos en esta emisión en el canal de YouTube de Cubavisión Internacional. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Hasta un próximo encuentro. Siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo. Y como él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre. Si no bebés en la lucha, Fidel, Fidel, hasta la victoria. Hola, les voy a enseñar cómo lavar un oso cuco. Lo ponemos en agua hirviendo, lo más fuerte que ustedes puedan. Echamos mucho jabón, lo lavamos, lo ponemos en el aire libre, lo cogemos, ya está listo. Terminamos con el oso cuco. Que empiece a venir y viene. ¿Dónde sí?
baby. Me tienes loco, me tienes crazy. Como me gusta eso, como me gusta eso, como me gusta que me maltrate y me mate esa beso. Jugando y participando con los metales del azúcar.